Línea de cuatro en defensa con Raúl Sosa, Oliver Viera, Samuel Yemó y Pedro Viera. En la media cancha, Dani Godoy escoltado por Javi Martínez y Jonathan Viera Pitu. En la derecha, Kylian Alemán. En la izquierda, Felipe Quintero. Arriba para la tarea del gol, Braulio López. Eso por parte del Club de Fútbol Panadería Pulido. Que todo esté preparado a que lleguemos a las 12 del mediodía. Ahora sí, toca Braulio. Comienza el partido en el Municipal de Chapín. Samuel Yemó metiendo el cuero arriba, buscando precisamente a Braulio. Estaba en fuera de juego. Para el Jerez, Urchiriondo directamente, balcón de la grande, viene Bello, apura línea de fondo, el balón atrás, David Grande, Mayor, el cuero para Antonio Jesús, y al final acaba interceptando la zaga del Panadería Pulido. Saque de banda de nuevo para el Jerez, lo va a intentar Bello, ahí está Bello dispuesto a encarar, el centro con la izquierda, pasaba el segundo palo, despeja y el cuero para Mar Fraile, ahí está Fraile, el centro de Fraile, insiste el Jerez, viene David Grande, gol. ¡Gol! Del Jerez Deportivo en el 6 de la primera. Había salido con ánimo propositivo el equipo de José Herrera, dispuesto a encarrilar el partido por la vía rápida. Se vino el centro de Mar Fraile, que recogió el cuero en el otro costado, en la banda derecha, la puso dentro del área, sabedor de que había muchos clientes, y el que pujó más, el que puso todo sobre la mesa, fue David Grande, que se impone en el salto, mete un frentazo, la envía a guardar, no puede hacer nada. Alex Guanche quita el empate, abre la lata, David Grande, Jerez 1, Club de Fútbol, Panadería Pulido, Vega de San Mateo 0. Y ahí estamos viendo la repetición, ¿no? Fíjate ahí, muy bien, ahí está Fraile, ¿no? Que la pone, y ahí le come la tostada al defensa, ¿eh? En el área pequeña. Titubea entre el portero, no sale, el central no la saca, y hay un delantero como David Grande, no falla, ¿no? La verdad es que buen gol, ¿eh?, del delantero. Yo creo que era un poco más del portero, ¿eh? Esta área pequeña tenía que haberse hecho más grande el portero. Pues apareció el delantero de Torrejón. Se lo va a quedar el delantero, se lo va a quedar a Braulio. Le pega. Se atrevió, pide las disculpas. Lo vio claro, lo vio nítido, vio adelantado a Mario de Luis. Concretamente fue Braulio López, pero no encontró la portería. Ahí se viene el centro de Antonio Oca, pues lo acabó rematando David Grande, aunque muy fácil, a las manos de Alex Guanche. Para Antonio Jesús, se viene el centro, se viene el peligro, viene Mayor. Se la acabó quedando. Fuera de juego. Alex Guanche, aunque en el remate estaba en posición de fuera de juego. Mayor. La repetición, el testarazo, el remate de Mayor, era muy bueno el centro de Antonio Jesús, pero estaba ligeramente adelantado. Ojo que se vienen cuatro hombres del Panadería Pulido. Es Raúl Sosa, primer palo. Fuera de juego. Y va a ser fuera de juego, la envió a guardar Javi Martínez cuando tocó previamente Mario de Luis, pero ya había levantado antes la bandera el asistente del Farramo. Mayor con Antonio Jesús, va a salir de manera clara, de manera diáfana, la parte derecha, Marcelo, un Marcelo que va a poner el balón buscando a Mayor, llegó a palmear el portero Alex Guanche, dando intriga a la jugada. López, viene Braulio López, punto de penalti, corta Antonio Oca, el remate, le pegó según venía Pitu. La primera parte, Antonio Bello al espacio para David Grande, mano a mano, puede fuera de juego. Fuera de juego ahora de David Grande. En cualquier caso, el pase era absolutamente soberbio, era una invitación al gol por parte de Antonio Bello, que vio el desmarque, que vio cómo salía superando líneas Marcelo. David Grande, Antonio Bello el que recibe. Pasa despacio Felipe Quintero a la izquierda con Oliver raseando, ¿para quién? Para nadie, para el Gedulense, para Alberto Durán. Y aquí se acaba la primera parte. No. Mayor para Bello dentro del área, viene Bello. El balón pasado, no llega Mar Fraile, tampoco Alfredo Juan Mayordomo. Tiene Marcelo, ahí está Marcelo. Marcelo va a centrarse, envenenado a la pelota. Se va arriba del marco de Alex Guanche, saque de puerta. Juega ahora rápidamente el Jerez Deportivo. El balón para Antonio Jesús, tiene zona de golpeo, le va a pegar. El disparo lo acabó rechazando Alex Guanche. Pues la idea de intentar marcar el segundo, Mar Fraile, el segundo palo, David Grande ha tocado con la mano, ha tocado con la mano de una manera muy descarada Raúl Sosa,
y es penalti a favor del Jerez Deportivo. Pero, otra vez el centro de Fraile, pero está amarilla, buscando ¿eh? A David Grande, le superó la pelota, sacó la mano Raúl Sosa y al menos debe ser, esto debe ser cartulina amarilla, ahora entiendo de cartulina amarilla. Antonio Bello desde los 11 metros, camino de la hora de partido, el capitán dispuesto a marcar el segundo. Viene Antonio Bello con pierna derecha, paró, paró Alex Guanche, el disparo de Antonio Bello, que falla el penalti, le adivinó la intención Alex Guanche, se lanzó a la izquierda con fuerzas para revertir la situación. Ojo al centro, parada, Mario, ¿eh? Mario, muy Mario, buena, Mario de Luis. Mario de Luis. Viene Antonio Bello. Tiene la derecha Marcelo. El cuero para Marcelo. Marcelo, 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 Marcelo. Eligió mal Marcelo. Manos al rostro, manos a la cabeza de Mar Fraile. Le va a pegar Alberto Urán. Amaga Alberto Urán. Arriba. Probó el disparo Alberto Urán. Y ahora sí. Se acaba el partido. El Jerez Deportivo, cuatro jornadas después, vuelve a reencontrarse con la victoria. Lo hace gracias al gol anotado, marcado por David Grande en el minuto 6 de partido.